Nos vamos de paseo por ahí. Hoy nos toca el FastPass. FastPass es un sistema de espera virtual creado por Walt Disney Company. Introducido a finales de 1999, permite a los visitantes evitar largas filas de las atracciones que tienen el sistema instalado. Originalmente se utilizaba un sistema impreso en papel, el cual fue renovado y ahora es totalmente electrónico en todo Walt Disney World. El nuevo FastPass Plus se diferencia del FastPass original, ya que no es un sistema de espera virtual, sino un sistema de reserva y programación. Las ventajas son reserva y planificación por adelantado. Se puede reservar hasta 60 días antes de tu visita a los parques, 30 días si te hospedas en un hotel fuera de Walt Disney World. Se aplica a atracciones, encuentros con personajes, entretenimientos y áreas especiales para ver los shows de fuegos artificiales y desfiles. El servicio de FastPass Plus es totalmente gratuito y está incluido en el ticket de admisión. Se pueden hacer hasta 3 reservas por adelantado. Permite cambios y reprogramaciones. Se utiliza desde plataformas virtuales. Una vez utilizados los 3 FastPass anticipados, es posible acceder a un cuarto FastPass mientras estás en el parque. Esto se hace desde la app My Disney Experience, desde la página web o desde los kioscos ubicados en lugares específicos dentro del parque. Estos FastPass extra no tienen límite de cantidad. La única condición para reservar uno nuevo es haber utilizado el anterior o que haya expirado su rango de horario de uso y que haya disponibilidad. Es normal que en algún momento del día no queden más FastPass disponibles. La idea del FastPass es la siguiente. Cada atracción tiene una capacidad específica de visitantes por lapso de tiempo. Por ejemplo, por la mansión embrujada en Magic Kingdom pasan 2.000 personas por hora. Desde la implementación del sistema de FastPass, una porción de esos lugares se destinan a reservas de FastPass. Los lugares restantes se asignan a las líneas de espera regulares para el resto de los visitantes. Como dije anteriormente, la posibilidad de hacer reservas de FastPass se abre a partir de los 30 días anteriores a tu visita al parque. Es decir, que si pienso visitar Magic Kingdom el día 15 de septiembre, voy a poder reservar mis 3 FastPass adelantados el día 16 de agosto. Si el día 16 de septiembre voy a Epcot, podré reservar en este parque a partir del día 17 de agosto y así sucesivamente. En el caso de hospedarme en un hotel Disney, la compañía del ratón nos permitirá hacer nuestras reservas de FastPass a partir de 60 días anteriores al día de check-in. Es decir que el día 17 de julio puedo elegir los 3 FastPass anticipados, pero no solo para el primer día, sino para todos los días de parque que haya contratado. Esto es muchísima ventaja y casi un FastPass asegurado para las atracciones con más demanda. Dicho de otro modo, el día 17 de julio puedo reservar tanto para el 15 de septiembre como para el día 25 si tengo tickets para visitar los parques durante 10 días seguidos. Dicho esto, es fundamental hacer un plan de qué día se va a visitar qué parque antes de que llegue el momento de empezar a hacer las selecciones de FastPass. No es obligatorio reservar FastPass, pero sería un desperdicio no aprovecharlo con todas las ventajas que ofrece. Las atracciones tienen 2 accesos, la fila de espera de toda la vida y el ingreso a los visitantes con FastPass. Al momento de confirmar una selección de FastPass, se nos indica un rango horario para llegar a la fila rápida y poder tener acceso a la atracción. La duración de esa franja horaria es de 1 hora y para los shows suele variar entre 15 y 30 minutos. Por ejemplo, si consigo un FastPass Plus,
para Seven Dwarfs Mine Train para las 11 de la mañana, tengo entre las 11 y las 12 para llegar a la atracción. La espera suele ser de 90 minutos, y con Fastpass la espera puede ser de 5 minutos o incluso nada. En el caso de un show que empieza a las 9 de la noche, la ventana horaria para utilizar el Fastpass podría ser entre las 20:30 y las 20:45. El Fastpass Plus solo se encuentra disponible en los 4 parques temáticos principales, y quedan afuera los parques de agua, Disney Springs, los eventos especiales como Halloween y Navidad. Las 3 reservas anticipadas deben hacerse en el mismo parque, aunque a partir del cuarto Fastpass se puede cambiar de parque siempre y cuando compremos tickets con la opción Park Hopper. ¿Qué atracciones tienen Fastpass? No todas las atracciones tienen disponible el servicio, pero todas las atracciones con alta concurrencia lo tienen. ¿Cuáles son las limitaciones? A pesar de que el sistema es muy bueno y ofrece un montón de ventajas, no todo es color de rosa. El sistema tiene sus ventajas y es excelente, pero tiene ciertas limitaciones. Primero, la disponibilidad. Obviamente, en algún momento del día, ya no quedarán selecciones de Fastpass, pero podremos sí recurrir a la fila regular para acceder a las atracciones. Segundo, no se puede seleccionar dos veces la misma atracción dentro de los 3 Fastpass anticipados. Una vez utilizados estos 3 Fastpass, sí podemos seleccionar un Fastpass para una atracción ya reservada. Los Fastpass adicionales sí se pueden repetir. Una tercera limitación adicional se aplica a las atracciones de Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios. Los grupos. En estos 3 parques, las atracciones y shows disponibles se agrupan en 2 categorías. Grupo 1, atracciones con alta demanda. Grupo 2, atracciones con demanda moderada. La limitación se aplica de la siguiente manera. No se pueden seleccionar anticipadamente 2 atracciones del grupo 1. Las otras 2 selecciones deben pertenecer sí o sí al grupo 2. Modo de uso. Tenemos 2 posibilidades para hacer efectivo nuestro Fastpass al momento de ingresar a la atracción: con la tarjeta RF que nos asignan al comprar el ticket, o utilizando nuestra Magic Band si es que contamos con una. Esto es todo por ahora con respecto al sistema de Fastpass, pero en un futuro video haremos recomendaciones de selecciones de Fastpass para cada parque. Nos vemos en el próximo De Paseo por Ahí.